Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, sí señora. Buenas tardes, sí señora. Muchísimas gracias. Bueno, ya te doy permiso. Dame un segundito que estoy dándole admitir a todos. Voy a quitarle esta parte y ya te dejo. Ok, perfecto. Te dejo como co-host. Dame un segundito. No te veo. Sao Casillas. Cristina, ¿sí? Yes. Okay. Done, dear. Thanks. ¿Tienes el link de asistencia a la mano, profe? Yes, I do. Okay, thank you very much. I have another meeting, so I will be away a little bit. Miss, okay. No problem. Do you need something or? No, it's just when I want to make sure if it is right, the link that I have. I don't know if I can send it to you and you can just verify if it is okay. Yeah, please. Okay, so I'm gonna send it to you by the chat. Good afternoon, everyone. I just sent it to you, teacher. Did you get it? Okay, so good afternoon, everybody. Are you looking at my screen? Yes, teacher. And that's the link. I don't know, my microphone was off. That's the link that we are using. Thank you very much. Okay, no, thank you. Very good. So are you looking at the PowerPoint presentation in this moment? Yes. Very nice. So that's fantastic. So we're going to start with our session of today. Today we're going to be working on phonemic awareness. So do you have any idea of what this could be? Someone from the students? Any idea or no idea at all? Can you repeat, please? Yes, sure. So today we're going to be working on phonemic awareness, the title of our session for today. So what comes to your mind when you listen to phonemic awareness? Something about pronunciation, maybe? Something about pronunciation. Okay, good. Any other idea? I think that is the consonants and the sounds. Very nice, excellent. So that's basically what it is. So I'm going to share with you a little video. So please let me know if you're watching it. ¿Me confirman si pueden ver el video, por favor? No yet. No yet, okay. Now, do you see it? Yes, it's starting. Yes, thank you. Very good, so we're going to listen to it. Here we go. Phonemic awareness teaches children to differentiate the sounds heard by the ear into their most basic components, such as demonstrated by the following child. It's for monkeys. Very good. So in this short section of the video, so we have phonemic awareness. So I am going to start by saying that phonemic awareness is the ability
to manipulate individual phonemes. So what is a phoneme? A phoneme is the smallest unit of sound that is significant in language. Sounds are very, very important when you're talking in any language. It could be Spanish, English, French. In any language, sounds are very important, okay? But today, we're going to focus on phonemes. Phonemes are the small sounds. So in the video, we watched and we listened that the student or this child says, M is for monkey. Monkey starts with M. M is the sound. Sound is M, okay? That is the sound, and that is a phoneme, okay? Ese es un fonema y es representado por M, ¿correcto? No nos asociamos cuando hablamos de phonemic awareness, no estamos hablando de letras, ¿correcto? Simplemente estamos hablando con una partícula de sonido que tiene un gran significado en una lengua. Entonces tenemos M is for monkey, como dice el estudiante o el niño que escuchábamos en el video. And monkey starts with M, okay? Phonemic awareness, it doesn't focus on letters, no se enfoca en las letras. It focuses in sounds, okay? Este se enfoca, focus on listening and producing sounds, okay? So that is very, very important. In English is very important as well as in Spanish. So you focus on listening and producing. That's what is really, really important when you are talking about a phonemic awareness, okay? And today we are going to be working on two different types of phonemic awareness that we are going to develop, that we're going to be experiencing, and that we hope that you can get it and we can practice it so you can produce more accurate sounds that would make you sound more natural when you're speaking in English, okay? Bueno, entonces, en el phonemic awareness, como lo dice awareness, es como estar alerta, como estar pendiente, como ser consciente de algo. En este caso, el phonemic awareness es que se enfoca en la escucha y en la pronunciación de las palabras o de sonidos, ¿correcto? El phonemic awareness se enfoca en los sonidos, no se enfoca en las letras, ¿correcto? No se enfoca en las letras. Es por eso que es muy, muy importante que todos desarrollemos esta habilidad que es desarrollada como, o es catalogada como una habilidad de poder manipular los sonidos individuales. Esos sonidos individuales son llamados fonemas y los fonemas son una partícula de sonido que es muy, muy importante al momento de hablar la lengua. Por favor, apagamos los micrófonos. So we are going to be working on different activities to practice, to develop this ability. Entonces, esta es una habilidad que todo, pues que hay, la mayoría de personas tenemos, que es de poder diferenciar, manipular los diferentes sonidos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en ello. Very good. Phonemic awareness. So, now we are going to practice in two different ways, okay? So there are two types of activities that are very important in English, specifically when you are trying to produce phonemic awareness. So the first one is sorting
And the second one is blending. So let's start with sorting. What is sorting? So can someone please help me by reading what is the definition of sorting? Can someone help me, please? Me, teacher. Thanks. Go ahead, Miss Caballero, please. Oh, I don't know if it was you. The student. I'm a girl. Okay, sorting is the ability to identify similarities and difference among a set of objects or sounds. Very good. So as I told you before, so we focus in this phonemics awareness in the sounds, okay? So we have, for example, here, three words or three sounds or three names for these objects that are cat, bat, hat. So those three words that we say, we identify these three objects. So they have one similarity. So listen again and tell me what is this sound that they all share. Cat, bat, hat. What sound do they share? Cat, bat, hat. Similar accent and a. Similar accent and a. Okay, cat, bat, hat. So as you know, as you might notice, so there are some similarities between these three words that represents these three objects. We also can say that the final sound, t, 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 it is being noticed when you pronounce the three of them. Cat, bat, hat. Okay, so t, we have that one that is similar among the three that we have. Then we have another one. If we have another one like cat, bat, hat, ball. So you need to notice that the final sound is different from the others. And there are another differences that are like the beginning is not the same, probably the last word does not have the same sound in the middle. But if we focus our attention in the final sound, si nosotros enfocamos nuestra atención en el último sonido, cat, bat, hat, ball, so de acuerdo al phonetic awareness, nosotros lo tendríamos que identificar una diferencia, ¿correcto? Identificamos las similitudes entre algunos y las diferencias entre ellos, ¿correcto? Eso es lo que hace sorting, eso es lo que hace esta activity que es sorting, que es la habilidad o la que se desarrolla, la habilidad dentro del phonemic awareness, de que usted pueda identificar las diferencias y las similitudes dentro de diferentes palabras. Es por ello que es muy, muy, muy importante que nosotros seamos conscientes de la diferencia, ¿correcto? Porque si nosotros la escuchamos, la diferencia, sí mismo la podemos producir. Esto es muy importante y por eso es que algunos profes de inglés muchas veces insistimos en que los estudiantes pues traten de escuchar música en inglés, ¿correcto? Porque de esta manera usted pues la va a escuchar, usted va a ser, puede que de manera consciente o inconsciente, consciente en el sentido de que usted está cantando de pronto en karaoke o inconsciente que simplemente la está escuchando y la está escuchando, se vaya desarrollando esta habilidad en la que se empiece a diferenciar uno del otro. No es lo mismo decir kiss que kids, ¿correcto? Kiss, kids, kiss, que es un beso o besar, kiss, a decir kids, que tiene una palabra, un pequeño sonido que corta. Kiss,
kids, que son los niños. Kids, ¿ok? No es que yo vivo a participar en las actividades de una kiss. No, porque no es una kiss, es una kids. Hay un corte. Yo soy consciente y lo, de que hay una diferencia. Eso es lo que busca el Phonemic Awareness. Very good. Entonces vamos a hacer nuestra primera actividad que es basado en eso. Entonces vamos a listar nuestros oídos para a ver cuál será la similitud y cuál será la diferencia de las palabras que vamos a escuchar. ¿Ok? ¿Está claro hasta el momento? No sé si hay alguna duda, pregunta. Far so good. Muchas gracias, teacher. No, no questions. No, no question. No, no question. No question. Okay, very good. So, I'm sorry. I don't know if someone was talking. Can you please repeat? ¿Puedes repetir? No, no, no entendí. Bueno, quizás no hubo pregunta. Okay, very good. So we're going to start our sorting activity of phonemic awareness by the initial sound, por el sonido inicial, okay? Entonces yo voy a reproducir unas palabras, van a ser dos palabras, ¿ok? Dos palabras, y esas palabras ustedes la van a escuchar una vez. Entonces, you're going to listen to a set of words that are two words, and you're going to listen to it once, vamos a escucharla una vez, y luego ustedes me van a decir cuáles son los dos sonidos que son diferentes, ¿ok? So we're going to listen. One moment, please. Came. I am going to... Por ejemplo, aquí, yes, por eso. Your microphones. Necesito que por favor... Silencien sus micrófonos para que puedan escuchar mucho mejor. ¿Listo? Vamos a escuchar nuevamente. Listen again. One moment, it is not working. Un momento, por favor, que no entiendo. Ahora no me quiso funcionar. Okay, listen, listening. Came. Game. What's the difference? Do you want to listen again or it's okay? I want to listen again. Please. Listen again, please. Okay, so how about we listen to it three times, okay? We're going to listen once, twice, and three times, okay? So please listen again, everybody listening. Came. Came. Twice. Came. Came. And the third time. Came. Came. So what's the difference? What are the sounds? You listen the same? ¿Escuchan lo mismo? Do you listen the same? So let's listen. Yes. Yes, Miss Barreto or Miss Ramirez? I listen came and came.
Can you please repeat? Kind and came. Okay, so you listened that the difference is like in the middle. Tú dices que la diferencia es como en la mitad. Que es yes. Kind came. Kind came. Yes. Okay. Okay, vamos a ver. Otro estudiante. Miss Ramirez, what do you think? Es crime y came, como caimán, algo así, came. Okay, can you please repeat? Came y... Crime y came. Okay, crime came, okay. And Mr. Hurtado? Profe, pues yo la diferencia que encontré fue en la M que se... más en una. Ok, tú dices que el es diferente al final, el sonido sí. Final. Ok, tú dices, ok, ¿puedes pronunciarlo, por favor? A ver. Came. Came. No, okay. No sé si se escucha. No, yes. No hay problema. La idea es esa, que desarrollemos nuestro phonemic awareness. Bueno, vamos a escuchar nuevamente. Let's listen again. Three times. Came. Game. Came. Game. Came. Game. Okay, so let's listen to Miss Rojas. Teacher, your cookies. Kind, Gaiman. Okay, and Miss Natalia, Jessica, Jessica Natalia. Pues, como al final, came y came. Okay, okay. So let's think about it. So this sound. These words, these two words that we have, the difference is in the initial sound. La diferencia entre estas dos palabras que estamos oyendo es al principio de la oración. Entonces vamos a enfocarnos un poco más, a prestarle más atención a ese inicio, ¿correcto? Al final, puede que quizás como yo la pauso, porque pues ahí viene otro set de palabras, pues al final suena un poquito diferente, pero las dos terminan en ok. Entonces, el sonido final. Pero vamos a enfocarnos en el sonido inicial, ok. Vamos a escucharlo. Permítanme un segundito. Listo. Vamos a escuchar el sonido inicial. Vamos todos a enfocarnos a desarrollar nuestra habilidad de phonemic awareness. Entonces vamos a escucharlo tres veces nuevamente. Came. Game. Came. Game. Came. Game. So, did you listen to the difference? Yes, teacher, yes, from my teacher. View, so from my viewpoint, the difference is in the first letter. So because I listen came and game. So therefore, to me, the difference is the letter C and G. Very good. Excellent. That's the difference. So it is came, game, came, game, okay, that's the difference. According to the phonemic awareness, so the initial sound is different because one is and the other one is okay? We're going to listen again so you can verify the information. Here we go. Please, everybody, listen in. Came.
Oh, one moment, it is not working. Hold on a second, please. So one moment, please. Here we go, listening. Came. Game. Do you listen to the difference? Yes. Very good, fantastic. Now we're going to listen again, a different word, and you're going to tell me, so what's the difference, okay? Here we go, so please everybody listening. Here we go. Fat. Bad. Let's listen again. I don't know why when I try to repeat it, it doesn't go. Sorry. Here we go. Listen again. No, it doesn't go. So we're gonna go with another word. I'm sorry, that one didn't work. Esa palabra no le doy volver a sonar y no suena. So please give me one moment. Okay, here we go. Listen in. And. Listen again. And. And the third time. And. Ready? So did you guess? Did you listen? Which one is the different sound? No. No? Okay, so we're going to listen again. Yes. One moment, Mr. Marquez, do you have any suggestions? The difference is ant, hormiga, and they no. Okay, very good. So that is very good. We're going to listen again so the others might see. Pues vamos a escucharlo nuevamente para ver si los demás están de acuerdo con Mr. Marx. Okay, here we go. Let's listen again. And. Escuchamos nuevamente. And the final sound, and the final time, the last time. And. Very good. So, do you agree with Mr. Marquez or do you disagree? Yes, Ms. Caicedo. Thank you, teacher. Yo escucho la diferencia es entre bat con b. Bat es lo que yo escucho y al final de d or y different is t. Thank you. Okay. Bueno, la primera palabra sí era, es que la tuvimos que cambiar porque no me funcionó nuevamente el audio. Entonces al final lo cambiamos. La de las primeras sí era la de bat. Pero luego cambiamos esta, ya no seguimos con ese mismo ejercicio, sino que pasamos a este otro. Y efectivamente, como dices tú y como dice Mr. Márquez,
La diferencia está en el sonido final, the final sound. Remember that in English, when we have the final sound, t, 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 el sonido final que es t, 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 que es como si fuera una T y es una T explosiva, t, ant, hormiga, como dice Mr. Márquez, ant, y luego tenemos and, and, que es and, d. Al final, para poder pronunciar ese sonido, es como una D, queda detrás de los dientes, upper, your tongue. Tu lengua tiene que quedar detrás de los dientes, and, and, and. El otro es mucho más explosivo, mientras que el otro debe quedar la lengua detrás de los dientes. Entonces repitamos el primero, el que es hormiga, ant, ant. Muy bien. Para ese sonido tiene que sentirse que, que sale aire de la boca. Ant, t, 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 t. Y el otro es and, and. Queda detrás de la lengua, la punta de la lengua detrás de los dientes. ¿Ok? Sobre el paladar. Very good. Vamos a pasar al otro. Vamos a escuchar. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Escuchamos. I'm sorry, teacher, but I have a question. Yes, go ahead. Teacher, what is the correct pronunciation to ant or ant? Because it's long, its sound is like ant, the idea. Ant or ant? Ant. Es el con la que ese sonido explosivo que debe salir aire es el hormiga. Y and, and es el de you and me. Ah, sorry. Lo que pasa es que cuando uno está pronunciando se escucha casi igual pronunciar hormiga que tía. For example, hormiga, pues como yo lo aprendí, no sé si esté bien. Hormiga, ant. Y tía, and. Is that correct? We're going to check. Vamos entonces a revisar. Entonces vamos a ir con este ejercicio. Entonces cada uno vamos a escuchar primero uno y luego el otro. Y así desarrollamos nuestra phonemic awareness. Esa es la idea. Ready? Here we go. So one moment, please. And we're going to listen. It sounds a little different. And. And. Very good. Entonces, ahora ya vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero tía. Ok, here we go. Aunt. Aunt. Y ahora vamos a escuchar hormiga. Ant. Escuchamos nuevamente. Hormiga. Ay, permíteme que a veces me pasa que no me deja reproducir. Mira. Espera. Listo, vamos a revisar. Permíteme un segundo. No me está sonando. One moment, please. I'm sorry. Aunt. Esta es tía. Aunt. Aunt. Ay, el de hormiga. Mm.
Hormiga. Y tía. Ant. 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 What is the difference? According to what you hear. Ant. Ant. Tía. Diferente porque ahí mezcla dos vocales, tía, entonces sí es diferente. Bueno, de acuerdo con lo que nosotros escuchamos, el sonido final es el mismo. Otra similitud es la única diferencia es el sonido inicial. Entonces, lo que nosotros hacemos en Phonemics Awareness, porque nosotros la idea es que en Phonemics Awareness no nos enfoquemos en lo que está escrito, en los gráficos, en la grafía de la palabra, sino en lo que escuchemos. El Phonemics Awareness se trata de escuchar y de producir. Entonces, basado en eso, yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia. Las similitudes son Escuchamos nuevamente, tía. Ant, ant. Ahora, hormiga. I am having problems with the hormiga one. Ant, ant, ant. Hormiga. Ant, ant. Tía. Aunt. What's the difference? Let's listen to the students. Let's listen to Miss Rojas. Teacher, yo creo que es O, A. ¿Me lo repites nuevamente, por favor? Tía. Tía, ant. ¿Y hormiga? Ant. ¿Otra vez? Ant. ¿Y tía? Ant. Very good. Let's listen to Mr. Márquez. Yes, teacher. Go ahead. Tía hormiga. Aunt, aunt. Thank you very much. Let's listen to Miss Solarte. Teacher, so these sounds are in British English, right? Because it's not in American. Ya revisamos. Ya revisamos en el sonido americano. Pero necesitamos enfocarnos en revisar las diferencias que tú escuchas y produces. Eso es lo que busca el Phonemic Awareness. Dale, por favor. Tía y hormiga. Tía, ant. Hormiga, ant. Escuchémoslo nuevamente. Porque creo que es al contrario. Tú lo estás pronunciando al contrario. Tía. Ay, precisamente. Aunt. Perdón, tía. Ay, one moment. One moment, one moment. Aunt. Tía. Aunt. Ahora hormiga. Wow. Hello, Mr. Tino. Aunt. Mr. Tino. Very good. So can you tell or pronounce the difference? Tía hormiga. Aunt. Aunt. Tía, aunt.
hormiga ant. Otra vez. Tía ant, hormiga ant. Tía ant, hormiga ant. Según lo que estamos escuchando, hormiga ant, 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 ant. Bueno, de acuerdo a lo que veníamos escuchando, que ahora ya no me quiso dejar volver a escuchar. Es que, profe, yo tenía una confusión porque no sabía que estamos practicando inglés británico, entonces estaba confundida. No, es que mira, aquí precisamente el de tía lo tengo en inglés americano. El de hormiga, si está en británico, voy a ponerlo en americano. Ant, ant. Ese es en americano hormiga. Pero ahora no puedo repetir. One moment. De igual manera, la lengua siempre va a tener muchas variaciones. Variaciones un montón. Ustedes si quieren lo podemos buscar en jamaiquino, lo podemos buscar en diferentes y siempre va a haber una variación. De igual que en español, nomás en Colombia, pues cambia muchísimo. Por ejemplo, ¿qué palabra cambia en Colombia? A ver, pensemos. En español, en Colombia, una palabra que cambie. Bueno, la verdad yo no he tenido ninguna interacción con muchas personas de otros lados. Pero, por ejemplo, por ejemplo, de donde yo soy, hay veces que, por ejemplo, hay personas que no dicen Cafán. Yo pertenezco a la empresa, bueno, ¿cómo se llama esa empresa? Cafam es la empresa que brinda lo de las... Ay, se me olvidó ahora. La caja bueno, de compensación. De compensación, muchas gracias. Perfecto. Por ejemplo, hay personas que no dicen que pertenecen a Cafam. Porque las personas, he escuchado, las personas de aquí donde yo soy, a veces no pronuncian bien la F y pronuncian es una J. Entonces ellos no dicen, ay, sí, es que me voy a escribir en Cafam, sino, ay, es que me voy a escribir en Caján. Sí, me voy a escribir en Caján. ¿Y uno qué? Sí, que en Caján. Y entonces no pronuncian bien la F, sino que pronuncian la J en vez de la F. ¿Qué otra palabra yo la he escuchado? Acetaminofén. No, es que si me tengo que comprarme 2 horas de acetaminofén. Entonces no dicen acetaminofén, sino es así, me voy a comprar 2 tabletas de acetaminofén. Acetaminofén. Hem. Ellos no dicen hem, fem, sino dicen hem. Me voy a comprar 2 sellos de acetaminofén. Pero bueno, cuando ellos se suena como en más en contexto, es donde uno dice como, ay, pero es que lo dijo como raro. Pero bueno, yo entendí. Bueno, ya que me cargó nuevamente, vamos a escuchar hormiga en americano. Ant, ant, ant. Y ahora tía en americano. Aunt. Aunt. Entonces está ant, aunt. Ahora vamos a escucharlo en británico. Aunt. En inglés, británico, tía. Voy a poner hormiga en británico. Ant. Hormiga en británico. Ant. Ant. Ahora hormiga tía en británico. Ant. Ahí suena muy parecido, pero hay una diferencia. Quiero que la escuchen muy bien. Ant. Ant. Esa es tía, ahora hormiga. Bueno, si fuera más rápido, encontraríamos, pero bueno, esperemos a ver. Hormiga. Ant. Ant.
Bueno, no me quiso dar ahora. Sí. Bueno, pero ustedes que escuchan, bueno, entre en americano sí hay mucha diferencia. En americano es aunt, aunt, como tía, aunt, y hormiga, ant, ant. En británico, ¿qué diferencia escucharon? La diferencia entre tía y hormiga es tía, uh-huh, se pronuncia un poco más largo al inicio, y hormiga es corto y se acentúa la T al final, mucho más fuerte que tía. Entonces, ant y ant. Very good. Excellent. Ese es, yo también fui la que escuché. No sé si de pronto algún otro estudiante quiere hacer alguna apreciación. Sí. Go ahead. Si no, lo que estoy analizando es que tiene uno que tener un oído muy desarrollado para poder mirar esas mínimas, digamos, mínimas variaciones en cuanto a la pronunciación. Yo creo que es un tema similar a cuando, pues, nosotros los del interior oímos a alguien de la costa que, pues, se comen letras, palabras, y a veces ni siquiera entendemos en el mismo idioma. A veces puede ser muy complicado entenderlo en este. Hay que entrenar, diría yo, como el oído para poder captar esas mínimas diferencias. Y casi siempre le toca a uno como prácticamente adivinar de acuerdo al contexto que esté llevando de la conversación. Por ejemplo, si me dicen ant, pues, y estamos hablando de planetas, pues yo obviamente no voy a creer que sea hormiga. Pero si estamos hablando de animales, seguramente sí sé que se trata de hormiga, de lo que están hablando. No sé si es muy disparatado lo que estoy diciendo, pero... No. It's okay. Está muy, muy bien. Sí, efectivamente, eso es exactamente lo que busca el Phonemic Awareness. Y por eso estamos viendo como los dos tipos de actividades que se recomiendan para el desarrollo de Phonemic Awareness, que es la habilidad de poder discernir entre un sonido y otro. Por eso se enfoca no en la letra, sino en la escucha y en la pronunciación de ciertos fonemas, que son los sonidos que nosotros escuchamos. Por supuesto que ya aparte de ese estudio que hace el Phonemic Awareness, lo que ya lleva, lo que ayuda a que se desarrolle una comprensión de la comunicación más alta es directamente el contexto y el desarrollo, ¿correcto? Eso ya son otros estudios que se realizan. Por el momento, nosotros pues en esta sesión estamos pues elaborando las diferentes, o llevando a cabo y realizando o comprendiendo un poco más el Phonemic Awareness, que es la habilidad de escucha y pronunciación de pequeños sonidos que son los fonemas. Es por eso que se trata de no ver la palabra como tal, sino de escucharla. Porque nosotros, dentro de nuestra lengua materna, que es el español, nosotros siempre tendemos es a ver, y como ya cada sonido o cada letra del alfabeto en español, pues es gráficamente es representado y cuando se habla se pronuncia. Es por ejemplo, si la palabra Sandra, la S, nosotros en español decimos Sandra. Todos los gráficos, los grafemas que fueron escritos en mi nombre, Sandra, Sandra, tienen esa representación en el sonido, entonces yo no puedo evadir ninguno. En el inglés no, todo lo que está escrito es pronunciado. Es por eso que se necesita desarrollar un poco más el Phonemic Awareness para nosotros darnos cuenta qué es lo que se escucha y qué es lo que se pronuncia. Este proceso es un poco tedioso, sí, es de mucha concentración, y es por eso que nuevamente varios profesores, incluso los invito también a que ustedes tienen que
ir tratando de desarrollar lo que son actividades como estas, ¿correcto? Como phonemic awareness, en el cual usted pues va a pronunciar diferentes palabras. Cuando usted identifique palabras que a usted le cuestan, lo que uno hace es componer el set de palabras y pronunciarlas varias veces, pero escucharlas y pronunciar, escuchar y pronunciar. Es por eso que es importante que ustedes se animen a cantar en inglés, escuchen palabras en inglés, escuchen podcasts, tengan audiolibros, audiobooks, que si usted pues lo escucha el primer capítulo, si quiere luego lo lee, luego vuelve y lo pronuncia. Correcto, es muy muy importante para el desarrollo de esta habilidad. Es una habilidad que pues que la mayoría de personas tenemos, exceptuando pues las personas que biológicamente pues no han podido obtener la habilidad de escucha y de producción de sonidos. Pero la mayoría de personas que lo poseemos, entonces es solamente entrenamiento. Entrenamiento es igual como decía nuestro compañero, de pronto si ustedes van a alguna parte de Colombia y a veces cuesta entender, a los dos días usted ya entiende, a los dos días usted ya comprende. Si usted se va de vacaciones a algún lado y de pronto le es difícil entender porque el ritmo es diferente o porque los fonemas como tal, algunos se suprimen, otros se exageran, entonces es solamente cuestión de entrenamiento auditivo del phonemic awareness. ¿Listo? Pero bueno, entonces esa es la idea. La idea es que en esta sesión podamos pues identificar cómo es, qué tipo de actividades podemos realizar y asimismo llevarlas a nuestra producción. Recordemos que el phonemic awareness, listening and producing, ¿ok? The phonemic. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Excelente la estudiante que nos compartió este ejercicio entre hormiga y tía. Igual manera, identificar esas palabritas e irlas ustedes mismos también ir revisando, escuchando y produciendo. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta para continuar con la siguiente palabra de la actividad de sorting. Profesora, una pregunta. La del gato y el bate sería cat, bat. Se pronuncian casi igual, ¿cierto? La del sombrero es hat y ball. Esa es la idea del sorting. Del sorting es identificar los sonidos que son similares y los que son diferentes. En este caso, yo puse las tres. Cat, bat, hat, para que viéramos la similitud del sonido final, que es t, 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 que es un sonido de T explosivo. La T en inglés no es bat, ta, 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 bat, hat, ¿cuál era? Cat, no, es cat, hat, bat, ¿ok? No es una T de Tatiana que no suelta aire. Tatiana no suelta aire, es t, Tiana, t, t, t. Es una T que debe soltar aire. Si ustedes tienen un pedacito de papel, voy a ver, sí, esta me funciona. Ustedes pueden poner un pedacito de papel al frente de ustedes y debe moverse. Bueno, que este está súper doblado, no sé si se vaya a doblar o no. Pero no es ta, 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 t, t. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia? En la T de español, ta, 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 debe moverse. Ahí vimos el papel moverse, lo está soplando. Debe. ¿En cuál palabra? ¿En cuál palabra? En los sonidos que hacen, t, 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 que pues lo estamos. Todas las que terminan T, ¿no? Que les comentaba la compañera que en el set de palabras que yo había mostrado al inicio de cat, bat, hat, sorting, la actividad de sorting lo que hace es buscar similitudes y diferencias. Entonces ahí la idea era buscar que ustedes encontraran la similitud en el sonido final, que era t, 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 que es un sonido explosivo en inglés. No es como la T en español, que es ta, 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 no, ta, 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 ta.
Y entonces, pues, para ver si ustedes lo están haciendo bien o mal, lo pueden hacer con un papel o poner su manito al frente. Y asimismo, si bota aire y es explosivo, lo están haciendo bien. De lo contrario, está so-so. Está muy regular. Bueno, para esos sonidos, entonces, les voy a compartir por medio de YouTube. Hay un, bueno, eso depende. Hay de ustedes lo que mejor les guste. Está American Sounds, que son los sonidos del inglés americano. Ellos lo que buscan es que por diferentes videos, ustedes, pues, ellos les explican la posición de la lengua o la decisión de la boca que deben tener para la producción de esos sonidos. Luego ya los practican, ¿correcto? Esta es una estrategia también para ir desarrollando para la producción de los sonidos. Entonces ya se los envío por el chat. Por el momento, mientras que ya les envío, vamos a escuchar otra palabra, ¿ok? Me van a decir por esta actividad de sorting, ¿cuál es la similitud? ¿Ok? ¿O cuál es la diferencia? Aunque me gusta más que nos enfoquemos en la diferencia, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sonidos, dos palabras? Face. Pace. Listen again, escuchamos nuevamente. Face. Pace. And number three. Face. Pace. Que una va con F y la otra va con H. H. ¿Sí? Bueno, lo puedes pronunciar, por favor. Porque la idea no es que sea con letras, sino con sonido. Face, hate. Otra vez. Face, hate. Face, fate. No, yo no te entendí bien. Face, hate. Face, fake. Face, hate. Face, hate. Ah, ok, ya te entendí. Face, hate. Yes? Yes, teacher. Ok, very good. Any other difference? Any other difference? ¿Alguna otra diferencia que hayan logrado escuchar, chicos? Bueno, vamos a escucharlo nuevamente. Face. Pace. Listen again. Face. Pace. And the last time. Face. Pace. What's the difference? Face and haste. Haste. Face, haste. Face, haste. Okay. Any other? Yes, according to me, the difference is in the first letter. So one word is face with the letter F. And another word is the letter C. Case, face, case. Okay, so we have two options so far. Number one, face, haste. Number two, face, case. Good. Any other difference that you might hear? Listen again. Listen. Face. Pace. So? Miss
Mr. Hurtado, yes. Profe, yo encuentro la diferencia en la primera palabra. La primera es face, la segunda es haze. Face, haze. Ok, bueno, yes. Igual que los primeros compañeros. Mr. Adames, Adame, what do you think? No remember. Miss Barreto. Yo escuché face and haze. Face, haze, okay. Miss Rojas. T-shirt. Face and paints. Again, can you please repeat? Face and paints. Face and paints. Thanks. Paints. Thanks. Thanks. Yes. Paint. Can you please exaggerate a little bit more the initial sound? Puedes exagerar un poquitito más el sonido inicial, es que es el que no logro captar. Paint. Thanks. Paint. Oh, oh. ¿Cuál es el que estás pronunciando al principio? La P. Pace. Yes. Yes. So you said face, pace, face, pace. Okay. Bueno, Mr. Raúl, what do you think? Sí, es que noto que para la segunda palabra no escucho que la T se sienta, ¿sí? Creo que como que desaparece, no sé si es que estoy oyendo mal. La primera, pues no hay problema, face, y la segunda, haze. Pero yo no veo la T ahí que se... Heads, ¿no? No, ahí no va, ni, no va T, ahí en esa no va T. En esa no hay ninguna T. Vamos a escuchar nuevamente y me vas a decir cuál es el sonido inicial de la segunda palabra. Ya sabemos que la primera es face y para la segunda tenemos varias opciones que dicen los estudiantes. Haze, case, pace. Son las tres que llevamos hasta el momento. ¿Listo? Vamos a escuchar. Face. Pace. ¿Otra sí, vez? Efectivamente, haze. Haze, con J. Tú la escuchas como... Ajá. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente. Ah, perdón, voy a escuchar un momentito a Miss Caicedo. Miss Caicedo, what is your option? Teacher, I am Caicedo, but... Hey... No, face, face, and face, face, no, hey, teacher. Tenemos dos opciones, que son, bueno, tenemos tres que han dicho los estudiantes. Haze, case, pace. Entonces vamos a escucharlo nuevamente. Face. 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 En la segunda palabra ustedes escuchan case, pace,
o haze? Haze, teacher, con la H. Haze. Yes, haze. Yo escucho pace, con P. Vamos a escucharlo nuevamente para que ustedes mismos rectifiquen. Entonces estamos entre esas dos, porque la k, k, k no suena en la segunda palabra. Entonces está entre haze, haze, o p, 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 pace, pace, pace. ¿Escuchamos? One moment, because now it is not. Sometimes this computer works when it wants to. Okay, so one moment, I'm sorry. It's loading again. Está cargando nuevamente. Good, listen in. Face. Pace. Listen in. One moment. Face. Pace. So, what do you listen to? Pace. P. With P. Okay. Very good. En este caso, la palabra es with P. Pace, face, pace. Ahí no suena una J, no. Les voy a estar enviando por el chat la lista de asistencia para que por favor se puedan ir registrando, ¿ok? Ok. Very good. Now we're gonna go to the next word. Vamos a ir con la siguiente palabra. Listen in. One moment. The next one is this one. Listen. Cave. Gave. Listen again. Cave. Gave. Clean. Listen again. Cave. Gave. Listen again. Cave. Gave. So, what is the difference? La consonante final, teacher. K different y different bait suena Kate y bait como una C y otra B y la otra B. Ok, bueno, son dos opciones válidas. Miss Caicedo. C or P, different. Paint y cake. Okay, we're going to listen again. Al final, no. Porque es que cuando yo lo pauso, como que me genera como una distorsión. Pero el sonido final es... Okay, so vamos a escuchar nuevamente. Listen again. Cave. Cave. Cave, gave, cave, gave, cave, gave. Yes, Miss Garzón. It's cave and cave.
cave and gale. Gave, very good. Cave, gave, cave, gave. So it's okay, those are two different sounds. We're going to listen again. Cave, gave. So cave, gave. Cave, gave. Okay, so those, that is the difference. Very good. So that is the activity related to sorting. Okay, sorting. So this activity, so what search or what achieve is that you identify the similarities and the differences between different words, okay? Bueno, entonces ya sabemos más o menos, les voy a pasar el link de... Chicos, ¿ustedes conocen el significado de estas dos palabras que acabamos de escuchar? No. Algunas. No, la última, came and game. ¿Cuál fue? Yo creo que cave es, la primera es cueva, cave. Ah, creo. Sí, suena gay. Algo así. ¿Y la otra? La otra sí no sé. Gay. No, esa sí no sé qué será. Gay será. ¿Cuál será? Voy a investigar. Gay. Gave, creo que es el pasado del verbo dar, ¿no? Gave. Keep. Sí, sí, gave. Estaba buscando la que es dio. Dio, el pasado del verbo dar. It's gave. For me, it's gave. Gave. So, give es presente. Give, gave. Gave, gave. Dar, entonces es dar. Dar es verbo pasar. Pues yo si yo lo busqué, sí. Dice dio, gave. Como suena. Sí, es el pasado del verbo dar. Creo. Lo quería confirmar con la teacher. I think the same. Sí, la B cortada suena como una F. Like, love, no es love. No, suena amor, como love. Gape. Sí.
¿Qué pasó con la seño? No lo sé. Se la voy a internet. Hello, guys. Hi, teacher. Hi, thank you. Hi, teacher. Hi, teacher. Thank you very much for waiting for me. Muchas gracias por esperarme. Es que tuve un inconveniente y algo pasó y se me salió, ¿ok? I'm sorry. Don't problem. Take care, don't worry. Thank you very much. My dear teacher, can you please allow me to post? Teacher, tengo una pregunta. Sí. Un momento. Es que yo tengo 14 años, no sé si estoy en el grupo correcto. Es que cuando rellené la encuesta, la lista de asistencia, vi que había otro grupo, entonces no sé si estoy en el correcto o es en el otro. Sí. Mejor agarraba con aquellas ganas la buena compita. El día de hoy no les tengo una comida con las dos manos y le echaba lo máximo que se pudiera en la boca. Permíteme, ¿me podrías porfa habilitar como co-host? Profe. Hola, mi profe Cristina. Profe Cristina, ¿estás conectada? ¿Cristina o John? Sandra Cristina Sánchez, pero sí. No. Sí, mi Cris, pero en el anfitrión, no sé quién estará como anfitrión para que te regale el rol. Ok.
Listo, mi teacher. Voy a escribir acá. No sé si está la profe Cristina Otálora o el profe John. Dame un momento, ya averiguo por interno para que te den el rol. Thank you. Bueno, en cuanto al otro estudiante, me comentaba que en la asistencia no sabes si está en el grupo, ¿correcto? Permíteme, sí, sí. Ya le confirmo con muchísimo gusto. Bueno, en ese espacio, cuando ustedes le... celular, fecha de la sesión que es la de hoy, actividad a la que asistió, el departamento, municipio, tipo de participante, entonces estudiante, ¿correcto? Ahí no sé si en qué sección es la que te aparece lo del grupo. ¿Mister? ¿Cómo así, profe? Es que su merced me pregunta. No veo en qué sección aparece. O sea, la pregunta suya es: ¿a qué grupo pertenece? En el sentido, en la sección que del link de asistencia, que dice que a qué actividad está perteneciendo. Sí, sí. Y también si estoy, bueno, digamos, en el grupo correcto. Sí, activa el taller de inglés. Listo. Bueno, entonces, como les venía comentando, chicos, entonces el Phonetic Awareness, so estábamos en Sorting. Y sorting es que nosotros logremos identificar las diferencias al momento de escuchar y de producir diferentes sonidos. Les iba a compartir por el chat el link en donde ustedes pueden practicar esos pequeños sonidos que muchas veces, como que al momento de que se escucha una conversación, se tienden. Uno pensaría, nosotros pensaríamos que se omiten, pero en realidad no se omiten, ¿correcto? Es bastante, bastante importante. Entonces les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan tener, ¿ok? Thank you, teacher. Ok. Very good. Bueno, mientras que ya me habilita, les comparto el link. Remember to register your attendance. Recuerden igual registrar su asistencia también. Very good. I'm sharing the link. Estoy compartiendo el link. One moment, please. Good evening, teacher. Miss Cristina, how are you? Hello, Miss Cristina. Good evening. Hello. Good evening. Hello, Johnny. How are you? I'm fine, Johnny. Ah, are you there as a host? No, I'm not the host because I don't know who's there. Okay, let me check. But yes, now you are the host. Yes. No, I'm not the host because I can't. Okay, let me check. No, because I don't have the permissions. No, I but the, I don't know who is the on the participants there. Now you are the host. You are as a co-host. Yes, I'm a co-host. Can you give please the role to Sandra Cristina? Okay, let me check. Let me check. No, I can't. Good evening. I did it. Ah, okay. I did it 2 minutes ago. I sent a message. Okay, Adri, thank you. Thanks a lot, Tony. Miss Adriana, yes? Miss Adriana has the host. Yes, yeah. I'm the host. Yeah. Okay, don't worry. Okay. Because I'm worried thank about you very much. Okay. Sorry. So I am going to share my screen now. No teachers.
It is not presenting. No, teacher. Okay, so hold on a moment, please. Okay, so it is taking longer, so please give me one more minute. I'm sorry, guys. Don't worry, teacher. Thank you very much. Bueno, mientras tanto, entonces les voy comentando, mientras que ya se presenta, es que está tomando un poquito más de tiempo, pero les voy a ir comentando. Bueno, la segunda actividad que normalmente se usa cuando nosotros estamos pues tomando ese phonemic awareness, esa conciencia de los sonidos, se llama blending. Blending es una actividad que se realiza para desarrollar esta habilidad del reconocimiento de esos pequeños sonidos que directamente pues afectan o toman muy en cuenta la lengua, ya que pues no es lo mismo, como ya veíamos en los diferentes ejercicios anteriores, decir aunt, que es tía, y ant, que es la hormiga. Entonces, un sonido cambia la percepción del objeto o de la cuestión. Entonces, nosotros tenemos el blending, que es una siguiente actividad que vamos a reforzar en esta sesión de Phonemic Awareness. Y esta actividad de blending consiste en el siguiente. Entonces, yo les voy a poner un videíto, pero solo para escuchar, mientras que ya... Y ustedes me van a decir sobre qué se trata, ¿correcto? Esta actividad o este tipo de actividad basado en blending. Ready? So here we go. Vamos solamente a escuchar y ustedes me van a deducir y me van a decir sobre qué es o cómo funciona basado en lo que escuchemos. ¿Ok? So, everybody listening. Teacher, please send us the link, please. Yes, I'm going to send you the link. Entonces vamos a escuchar para que deduzcamos cómo funcionan las actividades de blending. Ready? Listening. One moment. Here we go. Listening, listening. The following example. Yeah. At. This shows that he had progressed enough to be able to hear all three of the phonemes that are present in cat, namely the k, at sounds. So, k, at sounds. Bueno, ustedes, ¿qué pueden inferir de ahí? ¿Cómo funcionaría el blending? Hello. Hello.
Hi there. Tell me. Ah, yes, my dear teacher. Thank you. I don't know why it is taking longer, but it is uploading the presentation. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, de acuerdo a lo que logramos escuchar, el blending, la actividad de blending, the blending activity, it bases on the ability to blend individual sounds. So, for example, the students say, k-a-t, k-a-t. So you have cat. Normally blending, we do it with words that have that have three sounds, okay? So that is the activity of blending. Entonces, ¿cuál es la actividad de blending que se usa normalmente para el desarrollo del phonemic awareness? En este caso, la actividad de blending lo que busca es... Creo que ya sí ven mi pantalla. Yes, teacher. Very good. So, so now we have combinations. So blending can infer to a student's ability to merge, to combine. La siguiente actividad, lo que busca, la siguiente actividad para desarrollar la habilidad de phonemic awareness es combinar y poder merge, que es combine, combinar sounds together, poder poner todos esos sonidos juntos and come up with a word, para que finalmente se dé una palabra. In this case, so we have for example, this example that is hat. So use, entonces primero tenemos el primer sonido, hat, hat, okay? Entonces, esa es otra forma en la que nosotros mismos podemos como ser conscientes de los diferentes sonidos, que es lo que busca qué es lo que busca el phonemic awareness, es que nosotros seamos conscientes de los diferentes sonidos que hay para que de esta manera nosotros podamos identificarlos, escucharlos y reproducirlos. Entonces, en este momento les comparto el link de los sonidos que les quede pendiente. Y vamos entonces a iniciar con nuestra actividad de blending, que es la actividad que tenemos para el desarrollo de phonemic awareness. Entonces nosotros tenemos estas palabras. Ustedes van a elegir una palabra de las que está aquí. En este caso pues es el nombre o la representación de una imagen. Eligen la que ustedes desean. Todas estas palabras son de tres sonidos. Entonces ustedes van a elegir uno y lo van a decir en la actividad o en el método que se busca, que es blending. Y vamos nosotros los demás a identificar qué palabra es la que estamos hablando. Por ejemplo, yo voy a empezar, yo voy a decir una y ustedes me van a decir yo cuál estoy diciendo. Entonces es la siguiente. La siguiente es... ¿Cuál es la palabra que estamos diciendo? ¿Cuál es el objeto que estoy mencionando? ¿La gallinita? En inglés, lo ideal es que ustedes lo escuchen en blending. ¿Cómo es? Hen. Hen. Very good. Excellent. So, nosotros tenemos esta de aquí. Entonces, tenemos según la actividad o la otra técnica que usamos para desarrollar el phonemic awareness, es entonces, que ustedes digan cada uno de los sonidos y luego al mezclarlos se den cuenta de qué palabra o qué objeto es al que nos estamos refiriendo.
Bueno, ¿quién le gustaría ir con otro? Para que los demás adivinemos. Miss Caicedo, go ahead. M-A-P. M-A-P. ¿Pero tú estás diciendo las letras o los sonidos? Las letras, teacher. No, los sonidos. M. Porque. I. Uh-huh. A. ¿Es así, teacher? Nuevamente, sí, la idea es que tú lo puedas para que los demás lo revisemos. Ey. Bueno, compañeros, ¿ustedes cuál creen que sea? Map. Map. Map number one. Map. Map. ¿Y es Miss Caicedo? Yes, yes, so good. Yes. Bueno, está bien, solamente que en este caso, pues tú pues lo estás usando con las letras. Y recordemos que el phonemic awareness lo que busca es el sonido, mucho antes de las letras. Sería como m-a-p, map, map, m-a-p. Ok, no sería las letras m-a-p. Porque entonces lo que eso hace es que ya no estamos hablando de phonemic awareness, sino estamos hablando de phonics, que es otra área que manejamos en el inglés. Entonces, en este caso, de phonemic awareness, nosotros lo que hacemos es solamente los sonidos. Entonces, yo digo, está la palabra map, map. Entonces, map. Ok, es listo, pero muy bien. Siguiente, another student. Me teacher. Oh, that's nice. Any of you, cualquiera de las dos y luego sigue la otra. That's no problem. Bueno, vamos con mis caballeros entonces. Thank you, teacher. O, X. Pero la idea es que no hagas las letras, sino los sonidos. Entonces tú. O, X. Very good. Repeat. O, X. No, no. Lo hice mal. Again, repeat. O, X. O o o o o x o g o x. What is the word, guys? Box. 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 Very good. Very good. Excellent. It is box. B o x. Esa es la idea. La idea es que por blending ustedes identifiquen la palabra. Next one, another student. So. Go ahead. Ah, teacher, María del Pilar. The word, the pronunciation is up. No, sorry. It's okay, no problem, no problem. Recuerda hacer uno por uno de los sonidos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir Sandra, entonces lo que yo diría es A, N, D, R, Ra. ¿Ok? Entonces, haces lo mismo con una de estas palabras. Sonido por sí. Sonido. No, pero... Sí. Cup. Sí, up. Oh. Up. Up. Y luego... Very good. Up.
Very good. Again, can you please repeat it one more time? Up. Very good. So which one is the word? Cup. Cup of coffee. Very good. Cup. Next one, another student. Another student. Can I try with another word? Lo ideal del blending, lo que busca la actividad de blending es que podamos combinar, normalmente tienen tres sonidos. Las actividades que se usan para phonemic awareness son tres sonidos que deben sonar para formar como el nombre o la representación que tiene un objeto. Por ejemplo, hagamos el del cerdito. Ay, te iba a hacer el del cerdito. Bueno, dale. Si quieres, dale, dale. De una vez, Miss Valdez. Ok, teacher. Pe. Pe. ¿Y luego qué sigue? Entonces tenemos pe. ¿Y el que sigue? Muy bien. Ahora los tres por separadito. P. P. I. I. J. J. G. 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 Very good. So it's gonna be P. E. G. P. I. G. G. Very good. P. So which one is the word? Pig. 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 Very good. Pig. P-E-G. Pig. Very good. Excellent. Pig. Es diferente a, por ejemplo, si tenemos rosado. Rosado sería P-E-N-K. Pink. Ok, entonces ahí ya uno empieza a hacer las diferentes, y ya uno, entonces ya nosotros empezamos a no hacer blending, sino hacer sorting, que es que empezamos a diferenciar una palabra de la otra, o los sonidos que disciernen entre uno y el otro. Bueno, hagamos el siguiente. Another person. Tenemos, de pronto si no sabemos las palabras, tenemos pen, not, sun, gym. De pronto alguien que se anime a hacer el blending. Teacher, excuse me, and number 7 is strong. Ay, excuse me. Which one is I cannot see what is the article. It's so difficult for me to see the picture. Number 10. ¿No están viendo la presentación mía? Sí, pero no veo qué es eso. ¿Una trampa? No alcanzo a ver qué es. ¿Cuál? ¿El de number 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gym, como gimnasio. Ah, pensé que era una trampita. It's okay, no problem. In this case, it's G-I-M. Repeat, please. G-I-M. Exacto, pero entonces no es I como las letras, sino sería gym. Pero entonces no puede ser Y porque estaríamos pensando en las letras. Y la idea del phonemic awareness es que solo pensemos en el sonido, en lo que yo pronuncio. Entonces sería gym. Gym. Sería el primer sonido. ¿Cuál sería el segundo? Gym. 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 Entonces tenemos el primero. G. 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 E. G. G.
Nuevamente los tres sonidos, por favor, Miss García. Y, ¿Y cómo sonarían los tres? Gym. 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 Very good. Excellent. Nice. Another student who wants to participate? Okay, so it's all right. So this is the activities that we have. Estos son los dos tipos de actividades que nosotros tenemos al momento de hacer el phonemic awareness, que son sorting and blending, okay? So estos son dos tipos de actividades que ustedes pueden realizar. Recuerden, por favor, llenar la asistencia. Y de igual manera, entonces, yo ya les compartí los números, los links de las páginas donde ustedes pueden rectificar, pueden practicar lo de los sonidos, que es muy, muy, muy importante, ¿ok? ¿Yes or no? Yes, teacher. Very good, fantastic. Muy bien. Bueno, de igual manera, entonces aprovechamos este momento también para compartirles la información de la formación en lengua extranjera que maneja la universidad. Nuestra universidad es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, en este programa de formación de lengua extranjera, nosotros ofertamos pues los diferentes niveles en el área de la lengua inglesa y de la lengua francesa. Nosotros contamos con estos programas. Está el programa UNAD English. El programa UNAD English es un programa totalmente virtual, igual que todos los demás, son totalmente virtuales. Son programas de 3 meses en los cuales certificamos cada uno de los niveles. Ese certificado, pues es un certificado que se les entregará a ustedes una vez sea aprobado el nivel que ustedes realicen. Estos programas, de igual manera, tienen una durabilidad de 3 meses. En este momento nosotros pues estamos con matrículas abiertas hasta el 5 de julio para que de esta manera puedan ingresar a nuestros programas. Cada uno de los niveles tiene un costo de 408 mil pesos, más 9 mil del seguro estudiantil. Hay que tener también en cuenta que nosotros también contamos con el programa de español para extranjeros, portugués, business English y la preparación para el examen TOEFL. Muy bien, el programa de UNAD English, nosotros contamos con los niveles desde el nivel A1 hasta el nivel C1. Cada uno de los niveles tiene una cantidad de horas estipuladas. Los tres, cada uno de los niveles tiene una durabilidad de 3 meses, como les venía indicando. De igual manera, a usted se le va a asignar un tutor, el cual ese tutor va a estar disponible dentro de los horarios que estén dispuestos para que ustedes pues, puedan acceder a encuentros sincrónicos, tutorías personalizadas. De igual manera, también tienen acceso a la plataforma en la cual van a encontrar un libro electrónico, el ebook, donde ustedes pues van a poder desarrollar las actividades. Ese sí ya es en el tiempo que ustedes deseen. La universidad de igual manera pues maneja el libro electrónico también como el proceso para gestionar el aprendizaje autónomo, que es lo que busca la universidad, que ustedes pues desarrollen las habilidades para el adquirimiento del conocimiento de manera autónoma. Por supuesto que la universidad les brinda la posibilidad del tutor, de las tutorías y los diferentes espacios como los que estamos compartiendo el día de hoy, que son los laboratorios y otras actividades, para que ustedes puedan pues, seguir en ese proceso del desarrollo de la lengua inglesa. La universidad también pues, les ofrece un level test, que es un examen de nivelación,
en el cual usted, pues antes de inscribirse a alguno de los cursos, ustedes pueden tomar un examen de nivelación para ver en qué nivel quedan. Dependiendo del nivel en el que ustedes queden, pues asimismo pueden iniciar el proceso del aprendizaje del inglés con la universidad. Este examen tiene un costo de 118 mil pesos para que ustedes pues puedan saber en qué nivel pueden iniciar con la universidad. También tenemos nuestra sesión de UNAD francés. La UNAD francés, igual, como les venía indicando, pues tiene acceso a la plataforma a las 24 horas, donde ustedes podrán ir desarrollando las actividades del proceso autónomo que brinda la universidad, que es el e-book. También, pues, ustedes tienen el acompañamiento tutorial, sincrónico y asincrónico con el tutor, y diferentes otras actividades a las que también pueden participar y por las cuales, pues, les estaremos comentando en nuestras redes sociales. Por favor, recuerden seguir las redes sociales de la universidad. También tenemos el Facebook por zonas, las diferentes zonas. Entonces, recuerden también que tenemos un canal virtual por medio de YouTube, donde también nosotros, el Instituto Virtual de Lenguas INVIR, tenemos unas sesiones que se llama INVIR On Air. Los invito a que también nos puedan seguir y se puedan conectar para que este proceso del aprendizaje del inglés no solamente se quede en este espacio, sino en todos los espacios donde la universidad pues está presentándose. Tenemos también la universidad, la radio de la universidad, donde ustedes también pueden seguir nuestros programas que brinda el Instituto Virtual de Lenguas y puedan aprovechar todos aquellos espacios que están dispuestos para ustedes. También tenemos la sección de UNAD Kids. Por supuesto, la sección de UNAD Kids es un programa que nosotros manejamos directamente con docentes capacitados. La plataforma, todo está adecuado para los más pequeños. Recuerden que lo que nosotros buscamos como tal la universidad es que desarrollemos pues el aprendizaje de esta lengua y también lo vayamos desarrollando nuestras habilidades en el aprendizaje autónomo, que es lo que buscamos para que de esta manera ustedes puedan pues continuar con estos procesos. Tenemos, como les había indicado, la preparación a los cursos, tenemos este examen internacional que ustedes también pueden tomar. Ahora, antes se tomaba, tenían que ir hasta los centros, ahora lo pueden tomar de manera virtual con la asesoría pertinente. Es importante, pues, si requieren alguna certificación internacional, pues ya saben que nosotros contamos con ella. Cualquier duda, información, ustedes no duden en comunicarnos. Tenemos también el curso de Business English, el cual pues es un curso interactivo de 96 horas. Este sí es un poco más corto, tiene una duración de 2 meses, a diferencia de los demás. De igual manera, en caso de que ustedes lo requieran. Recuerden nuestros talleres gratuitos. De igual manera, se les ha compartido que todos los martes ustedes se van a estar realizando las actividades para que lo tengan en cuenta y revisen muy bien y se puedan programar. Tenemos aquí los datos de nuestra líder INVIR en la zona Amazonía Orinoquía. Y también ustedes me pueden contactar a mí. De igual manera, cualquier duda o pregunta, ustedes por favor no duden en contactarse con nosotros, que estamos siempre para servirles. ¿Ok? Ok, teacher. Les agradezco muchísimo su asistencia al evento. Thank you very much, teacher. Mucha práctica, de mucho conocimiento, y esperamos que los sigan acompañando en los diferentes eventos que vienen de aquí en adelante. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. No, thank you. ¿Alguna duda, pregunta en la que yo les pueda asistir, chicos? Sí, teacher, muchas gracias. Su merced sería tan amable de brindarnos en el chat, por favor, el enlace de YouTube para seguirlos. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, gracias. Ya mismo se los envío, por favor. No, Dios me cuelgue. Gracias, teacher. Listo, con mucho gusto. Sí, recuerden que nosotros también, tanto el Instituto Virtual de Lenguas como la universidad, pues brindamos por medio de nuestra página de nuestro canal de YouTube, y espero que se puedan comunicar, pues conectar a todas esas actividades que nosotros manejamos
Les voy a compartir este link también, que es el de los sonidos del inglés. Creo que no se los había compartido. Y ya les comparto el de la universidad también. Muy bien, permítame un segundo. Muy bien, entonces les comparto nuestro canal, que es el canal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Recordemos que nosotros estamos con nuestros programas de InBuild On Air. Les comparto también el link donde ustedes podrán visualizar todos los diferentes eventos que se han llevado a cabo. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, duda en la que yo les pueda asistir. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, agradezco muchísimo su asistencia. Espero que la del laboratorio de hoy haya sido de mucho, mucho interés y que pues hayamos aprendido bastante. Cualquier cosa, ustedes no duden en comunicarse con nosotros. Sí, thank you very much for your attendance. Muchísimas gracias. Okay, guys, remember to fill the attendance for this workshop, okay? Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Perfect, teacher. Bye. Bye, teacher. Good.